Bienvenidos a Charlando con Cervantes, el programa que les ofrece una serie de entrevistas con destacadas personalidades de la cultura de los pueblos hispanohablantes. Como de costumbre, eh, les acompañamos José María Conjet del Instituto Cervantes. Y Raquel Chan Rodríguez del City College y del el Graduate Center de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Hoy tenemos el gusto de tener en nuestro programa a la escritora cubano-puertorriqueña Mayra Montero. Bienvenida, Mayra, Gracias. a Charlando con Cervantes. Y quería iniciar nuestra conversación de hoy preguntándote eh, que nos explicaras a nosotros y a nuestro público. ¿Cómo has dado tú este salto del periodismo a la literatura? ¿Qué es lo que te impulsa a escribir directamente? Bueno, realmente no he dado ningún salto, porque yo considero que sigo siendo periodista y lo voy a seguir siendo siempre. Fue, empecé quizá como escritora, porque empecé escribiendo pequeños cuentos y relatos cuando era una niña y el periodismo vino mucho después en Puerto Rico. O sea que yo he hecho las dos cosas a la misma vez y realmente no he dejado de ser periodista. Y me siento muy contenta escribiendo. Todavía mantengo una columna semanal en el Nuevo Día y me siento. Yo creo que es otro género literario más el periodismo, por lo menos para mí lo es. Y entonces cómo combinas estas dos actividades, el periodismo y, y la literatura. Hay algún uh, momento del día acotado para una cosa o para la otra? Sí, tengo mis momentos. Me, me organizo bastante bien, me disciplino. Por ejemplo, yo escribo la columna los lunes y tengo reservado los lunes por la tarde y un poquito del martes para escribir la columna. Pero como te digo, son crónicas de diversos temas, son los aguaceros dispersos que están recogidos también en un libro y es un poco hacer literatura para mí y descansar de lo que es el trabajo de las novelas, que es el trabajo cotidiano, el trabajo que me toma de nueve de la mañana a una de la tarde y bueno, pues así me, me despejo un poco, ¿no? De lo que es la literatura fuerte, de la literatura novelística, digamos. Muy bien. Eh, tu primer libro publicado era una colección de cuentos. 23 es una tortuga que a ti no te gusta nada. No. <risa> <risa> que ya detesto. Antes estábamos en el Instituto Cervantes, le he sacado a Mayra los libros suyos para que los firmara y me dice, este primero no lo quiero firmar. Um, bueno, yo no comparto tu desprecio por el libro, Me parece que son cuentos eh, en los que se notan muchas influencias, pero que, que son más que dignos. Bueno, no es desprecio, es un poco de que me da, esta cosa que le da a los escritores un poco de vergüenza, qué sí. cuentos más inmaduros, qué tonta era, qué mal escrito, les <laughs> encuentro montones de defectos, y entonces pues quizás sí tienen un valor, y yo, yo estoy un poco prejuiciada ya con estos cuentos, los escribí cuando era muy joven, sí. 23 o 24 años, y realmente... ...pues no me gusta ...lo que es cierto es que entre ese primer libro... ...y tu primera novela... ...que es La trenza de la hermosa luna... ...que se publica en España... ...en la colección, en la editorial de Anagrama... ...pasan seis años... ...y eh, es verdad que sorprende... ...que en esos seis años se pasa de unos cuentos... ...algo inmaduros en algunos casos... ...a una novela en la que aparece una voz... ...perfectamente hecha, identificable... ...y como sabemos porque hemos leído luego... ...tus libros posteriores... ...has encontrado un mundo, tu mundo novelesco... ...es creo el que mundo sí. del Caribe, de Haití sobre todo... ¿Qué pasa en esos seis años? ¿Cómo se produce este milagro de la inmadurez a pasar a una obra eh, yeah. de la que nadie diría que es la, obra, la primera novela de alguien? Pues yo creo que el taller fue precisamente el periódico. En esos seis años lo que pasó es que yo entré a trabajar full time en un periódico en el a periódico tiempo el completo, mundo, a tiempo completo para hablar en correcto. <laughs> no, porque tenemos un público diverso, no por eso. No. <laughs> pues empecé a trabajar a tiempo completo en un periódico y quizá, bueno, ahí escribía yo de todo. Empecé como editorialista y seguí como editorialista mi. Mi obligación principal era escribir los editoriales, pero así hacía entrevistas, crónicas, artículos de interés humano, hice de todo. Quizás ese fue el taller. Y también estuve muy en contacto con los grupos de exiliados haitianos que iban al periódico y siempre yo tenía una columna entonces de análisis internacional que se llamaba Lo que no dijo el cable, que fue muy conocida en Puerto Rico, analizaba los problemas de Centroamérica, del Caribe, y estaba muy en contacto con grupos, bueno, de guerrilleros de Centroamérica en general. Y también con los grupos de oposición del régimen de Jean-Claude Duvalier. Ellos no. venían y me contaban historias, lo que hacían, lo que no hacían, cómo combatían, ¿verdad?, el régimen de Duvalier. Y ahí se fue un poco forjando la novela en mi imaginación y ya me senté a escribir y eso fue ver, lo que pasó. Tú has dicho en uno de los artículos que has recogido en, en Aguaceros Dispersos que todas tus novelas de Haití y las que vas a escribir sobre Haití surgen de un baúl. ¿Puedes bueno, un poco la historia. sí, esa? un poco la historia es que también, aparte de este vínculo con los exiliados haitianos, cuando yo era niña, eh, solía quedarme a dormir en casa de una amiga, iba a los fines de semana, y la abuela de esta amiga era una señora francesa, Madame Loulou, eh, prima lejana de Pablo Lafargue, que fue el yerno de el Carlos de Mars. Mars. <laughs> y bueno, esta mujer había vivido, nació en Francia, pero había vivido casi toda su juventud en Haití, tenía unas experiencias muy traumáticas. Y ya a la vez yo la conocí con 80, 70 y pico de años, ella murió después de centenaria, pues nos hablaba de sus experiencias en Haití, nos hablaba con un poco de amor, como yo digo en la columna y con un poco de odio también. Ella se casó en Haití, perdió su primer hijo en un incendio, se le quemó la casa, estaba embarazada y cuando llega, entonces van huyendo a Cuba de todos esos desastres, cuando llega a Cuba tiene un niño, que el niño nace con un montón de defectos físicos. Y que es ahora un librero excepcional, tiene incunables en su casa realmente, que todavía vive este hijo. Y bueno, ella nos hablaba de Haití, a la nieta no le pasó nada con Haití, se olvidó de las historias de Haití, pero yo, eso a mí se me quedó en el sistema y en mi memoria. Y bueno, cuando empecé a tener contacto con estos exiliados haitianos, pues vinieron a mi memoria también estas historias de Haití. Ella nos abrió un baúl. Y por ejemplo decía, sacaba un collar de unas cuentas muy extrañas y decía, esto se lo dieron a mi marido para que nunca le faltara el trabajo. Ella guardaba todos los hechizos, los paquetes, lo... Estuvo muy vinculada a la cosa del vudú. Un poco a su pesar, es que era inevitable en aquella yeah. época y quedándonos con ese tema, a mí, a mí también me ha llamado la atención al leer tu obra esa construcción de una geografía que no es de tu Cuba natal, que tampoco es de Puerto Rico. Entonces, quería preguntarte eh, si has meditado sobre cómo la construcción de esa geografía y de esos personajes y de esa también cultura religiosa en particular, eh, si, si podrías explicar esto a, a estar un poco sin raíces, digamos, Quizás, sí. y eh, cómo contribuye la creación de esta cultura, o sea, son dos preguntas, la personal y la otra a la creación de lo que podríamos uh, llamar una identidad caribeña. Yo creo que sí, que un poco buscando la Cuba que no tengo y el Puerto Rico que tengo demasiado, yo me siento muy puertorriqueña ahora mismo, claro, he vivido veintitantos años en Puerto Rico, toda mi obra la he hecho allí, pero buscando un poco la Cuba que no tengo y que ya no voy a tener, y el Puerto Rico que tengo demasiado cerca, que quizás no soy muy objetiva, pues he buscado una tierra mítica, un Macondo, una tierra que es un poco de nadie en mi, en mi, en mi, mente, en mi mente, y bueno, ese es Haití. Y allí he encontrado pues, un terreno propicio, yo apenas debo confesar que yo apenas debo decir, no conozco Haití. Yo he estado en Port-au-Prince, he estado en la frontera, conozco a los haitianos, es curioso. Pero por ejemplo, en la primera novela yo hablo de Gonaif, yo no conozco a Gonaif, nunca llegué a Gonaif. Venían los haitianos y me contaba es así, y así, y así, de este modo. Después venía un periodista americano muy amigo, norteamericano, y me decía, es así Gonaif y las dos versiones eran totalmente diferentes y entonces yo me inventé una de Gonaíf, nunca estuve en Gonaíf, conozco Puerto Prance y conozco algunas algunos pueblos de la frontera con la República Dominicana que utilicé para mi novela del rojo de su sombra entonces la, la otra parte de la pregunta era cómo crees que esto contribuye a la creación de lo que podríamos dar una identidad caribeña donde tienes a, dominica, a personajes claro dominicanos, a haitianos sí. antagónicos en algunos casos y a la conceptualización de lo que es el caribe Claro yo el caribe como yo creo conjunto con mi obra yo sustento todo eso que el caribe es una sola cosa que a pesar de que hablemos diversos idiomas tenemos una misma un mismo acercamiento hacia la luz hacia la muerte. Hacia el sexo, que reaccionamos de la misma manera ante fenómenos como los huracanes o los terremotos o los volcanes. Y yo creo que sí, que, que eso se sustenta a través de toda mi obra, que veo el Caribe no como un grupo de islas diferentes entre sí, que no tenemos comunicación, que a veces es cierto, sino como un grupo de, de sentimientos, de, no sé, de reacciones, de sensibilidades hacia las mismas cosas. Entre La trenza de la hermosa luna y las otras dos novelas haitianas aparece un libro, eh, que es el libro tuyo de más éxito comercial, sin duda. La última noche que pasé contigo es un libro que quedó finalista en el premio Sonrisa Vertical de Novela Erótica en España y que ha tenido muchísimas más ediciones que muchos de los libros que han ganado el primer premio, por cierto. Eh, es tu libro más popular. porque hiciste una novela erótica? Es una novela, por otro lado, muy caribeña al mismo tiempo ya, también. es muy caribeña también, pero no me lo propuse. Yo me gusta mucho El Bolero, lo primero que pensé, qué lindo título para una novela sería La última noche que pasé contigo. Y por ahí pues me inventé la historia de este matrimonio de mediana edad, de hecho también hay otra mujer que es la teenager, y yo digo que es la teenager del grupo que tiene 48 años el matrimonio tiene 50, 53, que se van en un crucero a través de las islas del Caribe cuando casan a su única hija. Y bueno, la novela se fue erotizando, un poco a mi pesar. Yo empecé a escribir <laughs> y ellos hacían cosas muy atrevidas. <laughs> ellos hacían cosas muy locas y muy atrevidas, cada uno, y pensando lo que había hecho en su juventud y lo que querían hacer y lo que estaban haciendo en las islas. Tienen unas aventuras terribles. Y entonces, pues la novela se, se volvió erótica totalmente. Y dije, ¿dónde? Yo sabía que existía este, este concurso de la sonrisa vertical. Y cuando ya, ante la evidencia, me rendí, bueno, esto es una novela erótica, una novela muy fresca. Pues la voy a mandar allí a la, a la sonrisa vertical. Y bueno, el resto, pues ya salió finalista ese año. Sí. Y ha tenido múltiples reimpresiones. Y además de eso, ha sido traducida al francés por Gallimard, precisamente. Al alemán, al italiano por Feltrinelli, sí, tuvo éxito. ¿Tú crees que el, se puede hablar de un género erótico en literatura? Pues claro. Sí. Yo creo que no eh, es la, el género que utiliza el erotismo para contar una historia, una historia que puede tener otras connotaciones psicológicas. Por ejemplo, sí. yo creo que mi novela es más psicológica que otra cosa. Sí, a mí me pareció que trataba sobre todo del descubrimiento de los personajes de sus autoengaños, ¿no? Y sus miedos, y sus, sus, temores, temores, sí. sus temores, el temor a la muerte. La muerte está muy presente en esa novela también. En todas. En <laughs> todas. Sí, sí, sí bueno, pues debe ser algo sí. personal. Hablando de la muerte, eh, pero desde otra perspectiva, me ha impresionado mucho eh, la representación que haces, eh, en tanto en tu última novela, tú, la oscuridad, uh -huh. y del rojo de tu sombra, las, las últimas dos novelas tuyas, eh, del mundo espiritual um, haitiano. Eh, entonces, quería um, preguntarte de tus intereses en esta dirección y cómo... ¿Cómo crees que este mundo domina, maneja en cierto sentido a, eso, a esos personajes? Los domina totalmente. Yo creo que el mundo del vudú está muy cercano del mundo de la santería cubana, del sincretismo afrocaribeño este, de los dioses que vinieron de, de África y bueno, sincretizaron con las divinidades este, españolas. Yo me crié en un ambiente, a pesar de que era un ambiente conservador, católico. Yo estudié en escuela de monja, en el Sagrado Corazón de La Habana, con padres españoles católicos. Pero donde la santería siempre estaba presente y siempre representó un poco un reto para mí. Y después esto lo trasladé un poco al vudú. Ahora estoy precisamente trabajando en una novela que por primera vez ubico en Cuba, en La Habana de los años 20, y que tiene mucho que ver también con la santería, que es un tema que me apasiona. Es una religión que respeto profundamente, al igual que el vudú. Existe también un vudú dominicano, y está el vudú haitiano, y está la santería, la regla de ocha, que yo respeto muchísimo. Y, bueno, es un poco un culto a los muertos, y yo le tengo un gran culto. Yo en mi casa, por ejemplo, tengo un altar a los muertos de la familia, no solo a los muertos de mi familia, sino a los muertos de la familia de mi marido. Y le tengo mucho respeto a todo eso. Y guardo, pues, estas fiestas como la fiesta de la caridad del cobre, la fiesta de San Lázaro, Santa Bárbara, yo soy muy respetuosa de eso. Yo creo que es algo que tengo dentro desde mi niñez. La cuestión de los babalao, que son los sacerdotes de la regla de Ocha, la cuestión de las eh, sociedades secretas, como los ñáñigos, que aparecen en la novela En Tú, la oscuridad, aparecen ñáñigos, que es una herejía un poco religiosa, porque los ñáñigos. No han salido de Cuba. Es una sociedad secreta, la sociedad secreta abacua que está en Cuba. Yo la sitúo, una sociedad secreta abacuá en Haití. Y bueno, pues un poco una herejía religiosa. De hecho, me llamó un amigo conocedor, periodista, y me dice, oye Mayra, hay en Haití. Le digo, no, me los intenté, pero no importa. Pero lo que me llama la atención es que dentro del ambiente de, de pobreza, sobre todo en el rojo de la sombra, eh, de los picadores o cortadores de cañas, de los macheteros, eh, no aparecen los personajes utilizando un gran poder, un gran balance en su vida a pesar de ese ambiente que los rodea, ellos se ven sobreponiéndose a ese ambiente y me interesa ver si dentro de tus objetivos ha sido darles a esos personajes un poder, un control que no tienen, es lo único que tienen. Tienes que ver que dentro de esa pobreza terrible, porque hay que ir allí a los barracones, hay que ver lo que aquellos cañaverales, <coughs> es terrible, la pobreza y la vida tan dura que lleva en la tabla de salvación son sus dioses, el pan, sus dioses del panteón vudú es a lo, donde ellos recurren no para aliviar la pobreza porque ellos consideran que esos dioses no están para aliviar la pobreza sino para aliviarlos sentimentalmente, para soportarlos en términos de verdad, su espiritualidad y de, de su vida en general, de su salud, no para para eliminar la pobreza porque ellos saben que que con la pobreza pues, no, no pueden bregar ni siquiera los dioses <laughs> en ese sentido. Hay algo que me sorprende en tus novelas, eh, y no solamente en la Erótica, es que en todas hay historias de amor, son historias de amor enormemente trágicas. Sí. Eh, en El caso del Rojo de su Sombra termina, no dramáticamente, trágicamente, es casi una especie de Romeo y Julieta haitianos imposibles, ¿no?, <laughs> eh, pero también en la trenza de, de la hermosa luna hay un amor frustrado que no es trágico pero es enormemente frustrado y, y, y tristísimo. ¿Por qué tus personajes están condenados amorosamente a fracasar? Bueno, a fracasar no, mis personajes, pero tú no crees que hay mucha frustración y mucha sí. tragedia en los amores del mundo. Creo que Nosotros sí, no mismos que me de cuántos amores esto. frustrados hemos dejado atrás. Yo pocos. <laughs> Sin entrar en intimidad. Es que Yo creo que todos los grandes amores de verdad tienen en su fondo como algo trágico y algo frustrado. Los amores que duran toda la vida también son grandes amores, pero no, no tienen mucho que contar. Esos matrimonios de 50 y 60 años, pues ahí están y no tienen grandes aventuras ni grandes. Tragedias que contar, y yo creo que es un poco más interesante contar los amores frustrados. No, es cierto, sí. Pero no es deliberado, el... tampoco <laughs> yo me siento escribir y digo voy a hacer un amor frustrado terrible, pero bueno, ¿cuántas historias no conocemos en nuestros amigos, en nuestros familiares, de amores que no han llegado a buen término y que fueron grandes amores, sin duda? Sí, no bueno, y es verdad que si Calisto y Melibea o Romeo y Julieta se hubieran casado, no <laughs> hubieran tenido impedimentos, habían, no se hubiera escrito nada. No, al cabo de unos años, pues Romeo habría engañado a Julieta y Calisto también y se habían llevado. Pero no, se aburren, eh, Se aburren. <laughs> lo que pasa es que estos personajes no solamente se aburren, sino que mueren. Eh, pues fíjate, lo eh, no había reparado mucho en eso, que yo era tan trágica y. No Tan tragi, castigadora. La presencia de la muerte es tremenda en todos tus libros. Bueno, yo hasta creo en que tus sí. cuentos, hasta el libro ese del que... Echas pestes, eh, hay un cuento que habla de un, una fiesta, un guateque que se decía antes en España, un party y termina terriblemente con la muerte de uno de los personajes. Sí, ese es algo en el Leonardo, si mal no sí, recuerdo. Sí. Bueno, quizás que a mí me obsesiona también un poco la muerte. Vinculada como estoy a estas religiones, también el tema de la muerte para mí es un poco un interrogante en el que pienso a menudo yo siempre se lo digo a, a mi marido por ejemplo hablamos de eso, le digo es eh, gente que no piensa, cuando voy a hablar un poco de alguien que tiene la cabeza en las nubes, digo, es gente que no piensa en la muerte, que no piensa que se va a morir algún día, yo quizás es que ese es un tema muy presente en mí, que me aterra como a todo el mundo, pero que le doy mucha cabeza y reflexiono mucho en el tema de la muerte, de lo que hay después de la muerte, de lo que hay en ese momento de, pienso mucho en eso del rojo de tu sombra está basado en un hecho verídico, al menos así lo anuncias en el, en el prólogo que fue eh, calificado como crimen pasional eh, en la prensa dominicana. Entonces, eh, quería preguntarte un poco sobre el trabajo de esta novela, o sea, tú estás trabajando con sucesos muy, muy específicos que han sido documentados eh, en prensa pequeña, seguramente. Entonces, eh, en el trabajo de la novela, en tu trabajo... ¿Qué, ¿Qué influencia tuve, tuvo esta documentación, muy lo que poca, pudiéramos decir? Muy poca, porque yo lo que supe, estos gagás, estos grupos salen en Semana Santa y pelean unos con otros, pero yo lo que supe es que esta mujer había muerto a manos de supuestamente su amante, y yo no investigué a esta mujer concretamente, yo entonces empecé a investigar el gaga. Tuve la ayuda de un antropólogo puertorriqueño, ya fallecido, José Francisco Alegría, hijo de don Ricardo sí, Alegría, que es eh, muy una conocido, figura sí. de la cultura puertorriqueña. Y tuve la gran ayuda de él y de su sí. mujer, que es una fo folclorista dominicana, Soraya Aracena. Ellos me llevaron a los batelles, que son este pequeño grupo de casa en torno a, a los cañaverales. Ellos me presentaron a los unganes, a los jefes de los gagás. Sí. Y entonces, a un similar, que no es el similar, yo siempre digo, es el similar bueno, a un similar que es un similar muy bueno y que, bueno, es malísimo. me estuvo hablando, yo tengo fotos, tengo mucha documentación de que estuvimos en el gagá, bailamos con ellos, recorrimos con ellos, se bebe mucho, y pues a veces es una cuestión económica también, como ellos van recogiendo dinero a través de los diversos pueblos, pues si se encuentran con otro gagá, a veces surgen peleas. En una de estas peleas, supuestamente, pero donde además había un elemento pasional, murió una mujer, una dueña de Gaga. Ellos le dicen el dueño, no el jefe, que perdón, me equivoqué. El dueño o la dueña del Gaga. Y murió una dueña, pero realmente yo no investigué porque era imposible, haber sido en otra zona, la vida de ella. No velé, como es natural. Pero esa fue, esta, este, incidente, este incidente es el que inspira el sí. personaje Zule no en eh, la dueña del gagá, sí, de, que porque hay unas mujeres de maravillosas. Novela. Sin ser dueñas del gagá, hay el grupo de que llama hay una jerarquía, y hay el grupo del que llaman las reinas del gagá, que son mujeres maravillosas con una presencia y con una fuerza tremenda, muy guapas además. Y pues nada, yo me inspiré un poco en una de estas negras reinas, ellas se arreglan mucho de una manera muy particular para salir en el gagá, con muchos tules y mucha seda, mucho Tafetán. Yo solía llevarles telas, solía llevarles eh, lentejuelas, con las que ellos hacen lo que le llaman cuellos, que son unos cuellos que se ponen también los, los hombres del gagá para tocar sus instrumentos, todo lleno de lentejuelas. En la misma novela hay otro, otro personaje que a mí me fascinó, Anacaona, que es la dominicana que abandona... Su, su pueblo, su familia para casarse con un haitiano. un haitiano. Y claro, tú le dices el nombre de la famosa casica, Anacaona, de Resistencia. Cosa que está muy mal visto porque se supone que entre esta sociedad, entre esta cultura, pues siempre un haitiano es algo muy inferior que la dominicana. Entonces no se supone que este, ella, fíjate que ella enfrenta a toda la familia porque ella va y se casa con un haitiano. y... Tú me dijiste el otro día que te gustan mucho los animales y tienes muchos animales en tu casa, ¿no? Eh, supongo que quizás eso explique el, la profesión tan peculiar del protagonista de tu última novela, que se, traduce, se acaba de traducir al inglés y se ha publicado ahora en Estados Unidos, que es herpetólogo. Herpetólogo, sí, pero eso no viene de mi pasión por los animales, eso viene de una historia que yo leí en el New York Times, en el magazine, en diciembre del año 92, me parece, que se llamaba El silencio de las ranas. Un artículo que tenía esta portada y decía cómo las ranas, en un artículo muy bien documentado, estaban, y los sapos, estaban, las poblaciones estaban declinando. Y a mí aquello me llamó porque vi como un misterio en aquella noticia, en aquel artículo, me llamó tanto la atención que me puse a investigar. Y dije, qué buen tema para una novela de, ya es historia, un herpetólogo sí. que va a Haití en busca de una pequeña ranita. Me inventé la ranita, lo único que hay en esa novela inventado. Porque hay muchas notas sobre declinaciones reales, no desapariciones reales de ranas sí. y sapos. La única que es inventada es la última nota. Y la ranita que yo me inventé, pero que me la inventé con un rigor científico porque fui donde herpetólogos conocidos, herpetólogos puertorriqueños, y le dije, vamos a inventarnos una rana, ayúdame a <laughs> inventar una rana, la quiero roja. Eso fue lo único que puse de mi inspiración. El rojo es un color muy muy importante, como ves, el rojo de sus el rojo sombras. El sombrillo. rojo y el negro son colores muy importantes en mí, no sé por qué. Le dije, la quiero roja. Yo sabía que en Costa Rica, por ejemplo, hay pequeños el eh, que es esta ranita pequeña roja quiero roja y con una rayita en el párpado como plateada y entonces me dijo, bueno, pero tiene que ser de este modo y de este otro y que cante así. Y ellos me ayudaron muchísimo. En, en, en la última novela uh, de la cual has mencionado, hay como dos niveles que a mí es otro aspecto para mí nuevo que no encontramos en la anterior, el rojo de, de, tu, de, de tu sombra, de su sombra. Sí, sí. De su sombra. Eh, tenemos el, el elemento raciona, racionalista, si se quiere, representado por el herpetólogo. Y después el elemento, digamos, de cultura popular, de eh, eh, conexión con el mundo de, los, de la espiritualidad africana, ya sea del gagao o, o afroitiana. Entonces, eh, eh, ¿qué te dio, por qué los dos niveles acá? Y Precisamente para... para hacer un contraste, para establecer un contraste, y la vida de ambos cambia. El encuentro de esos dos mundos les cambia la vida a ellos, le cambia la vida al herpetólogo, porque ve que hay otra cosa en la vida más allá de la ciencia y de buscar una rana y de su obsesión y de sus problemas personales con su esposa, que hasta cuando está en Haití le parecen unos problemas muy frívolos y muy lejanos. Y entonces para Thierry también cambia la vida porque ve un poco a aquel hombre obsesionado por encontrar una ranita, que es lo... Mientras él tiene tantos problemas, el único problema de este herpetólogo norteamericano es encontrar su ranita. Y yo creo que era, bueno, creí cuando le estaba escribiendo que era muy lindo ese encuentro entre dos mundos tan diferentes y cómo encuentran puntos de contacto y terminan siendo amigos, lo que empieza al principio con una rivalidad tremenda o no rivalidad, pero sí con problemas que tienen personales, amen. desconfianza sí. y choque cultural, pues da la vuelta totalmente y ellos terminan teniéndose un gran cariño uno al otro y sintiéndose realmente compañeros en la búsqueda, no solo la búsqueda de las ranas, sino la búsqueda de toda una identidad y de todo un sentido de la vida, de lo que es la vida y de lo que es la muerte. Hay dos elementos que a mí me parecen muy importantes, además del rojo como color y del negro, ¿no? que sí me, me, me impactó esto al leer la, estas dos novelas, pero también el agua y el fuego, que juegan, eh, digamos, un papel totalmente preponderante en eh, el rojo de su sombra y el agua en tú, en la oscuridad, sí. tú la oscuridad. ¿Nos puedes hablar un poco del simbolismo del agua Quizás y el Quizás un elemento muy importante en, en la santería cubana, de la que yo te digo que. Tengo tanto en, en mi mente y en mi alma y en mi formación. Este, el agua es Yemayá, que es una diosa muy importante del panteón de la Santería de la Regla de Ocha. El fuego es Changó. Y no sé, un poco eso está presente también en la novela que estoy escribiendo. A mí me intriga mucho todo eso. Me parece, siempre ellos dicen, los, los babalaos dicen, el agua apaga la candela. Y hay otro que responde sí, pero Yemayá respeta mucho a Changó, se inclina ante el rey Changó. Y bueno, toda esa rivalidad un poco entre dioses también a mí me intriga mucho y qué duda cabe que el agua y el fuego son elementos importantísimos en la génesis de la vida. De la existencia. No vamos a decir cómo el agua predomina. En tu eh, en tu última novela, ¿no? O sea, vamos sí. a dejarle a los lectores que, que la. Le... Bueno, es un hecho verídico. Lo del hundimiento, si te refieres a eso del Neptuno, también fue un hecho que me impactó mucho, porque era realmente un barco, eh, un paquebote, que ellos le llaman, pero como en Haití todo es así tan terrible, iba sobrecargado de, de personas, de pasajeros, y se supone es un episodio para. Para los oyentes un episodio que aparece en la novela El hundimiento del Neptuno, que se llamaba Neptuno, iba de Jeremy también a Porto prance y murieron como dos mil personas, y la mayoría de los cadáveres jamás se pudieron recuperar. Sí. Pero son esas grandes tragedias que ocurren en Haití, que bueno, tienen un día un titular en el periódico y al otro día se olvidan. Y realmente fue una tragedia de una magnitud, fueron dos mil personas que no es juego. Muy bien, me parece que se nos eh, está terminando el tiempo. Me hubiera gustado preguntarte, no sé si puedes responder muy, muy, muy deprisa. Una de estas etiquetas que, de la, que cada vez se abusa más de ella y que llega a ser odiosa para definir la literatura latinoamericana es lo del realismo mágico. Uh -huh. eh, a mí me irrita mucho, no sé qué piensas de eso. Te han dicho, supongo que han dicho muchas veces que tus novelas son realismo mágico. A mí me parece que no. Cristina, a mí las creo... etiquetas, todo y si es literatura femenina o femen, feminista o lo que sea, yo me siento escribir y me siento contar una historia. Si se sabe que la cuenta una mujer o si es realismo mágico, o si es realismo socialista, o si es lo que sea, a mí me da igual. Yo cuento una historia y trato de contarla lo mejor posible. Y ese, Muy bien, Mayra, nos tenemos que despedir. Gracias por acompañarnos, Gracias Mayra. Y recuerden ustedes que los libros no muerden. Y es, <laughs> esperamos que ustedes estén con nosotros de nuevo charlando con Cervantes en el próximo programa. Hasta entonces. Los libros no muerden, pero los escritores a veces sí. Muchos. ¿Ah, ¿sí? <laughs> <laughs> pero claro yo nos tenemos que tenemos <laughs>